Señor, abre mis labios. Presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Crece la luz bajo el hermoso Padre celeste, y sube sobre los hombres, de Cristo primogénito. Amanecer ante tus ojos y antes que la aurora, cuando aún estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo de su vida se acoge en el alcance de las cosas y en el rejuvenece. Posible digno, crear nuestras maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y buscará su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. De tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Me enviará la salvación, con tu vida.
Saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. De nuestro Dios, que Dios da.
Señor nuestro Dios, Él guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, sirvamos al Señor con santidad. Y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Vamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras. Santidad, y nos librará.
nuestros enemigos. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Padre de Dios, nuestras plegarias en la necesidad y de todo salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
gracias al Padre porque es bueno. Creado al mundo con sabiduría. Misericordia de Dios. Conduce a su pueblo por la historia. Gracias al Hijo, luz del mundo. Eterno, misericordia de Dios, que nos ha amado con un corazón de carne. Que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Misericordia de Dios. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a estas horas oramos muy especialmente por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Pero hoy tengamos de una manera muy especial a nuestros hermanos que han sufrido las inclemencias del tiempo, particularmente nuestros hermanos de Houston, de Corpus Christi, Texas. Son miles y miles de hermanos nuestros que están sufriendo las consecuencias de este huracán. Muchos han muerto, miles han perdido sus casas. Pero qué hermoso, están llegando ya los brazos de mexicanos, aquellos hermanos nuestros. Bendito sea Dios que se ha tenido esa ley nefasta contra los migrantes, que estaba a punto ya de aplicarse. Se ha detenido, ojalá que se detenga para siempre. Oremos por estos hermanos. Son millones, millones de paisanos nuestros y otros hermanos hispanos y de otros países que luchan por conseguir honestamente el pan de cada día. Hagámoslos presentes hoy
pidamos también por la salud de nuestros enfermos, especialmente por mi hermana Luz María Monroy. Y pidamos por el eterno descanso de Alfredo Álvarez Neri, hermano del notario de nuestra basílica. Que el Señor le dé el eterno descanso. Y ahora nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Y con humildad y sencillez digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendamos con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu engendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzcan hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre. Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, llénanos de tu amor. Señor, llénanos de tu amor. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, llénanos de tu amor. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, llénanos de tu amor. De pie. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse,
Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Así sea. Mis amados hermanos y hermanas, terminaremos esta semana la lectura continua de San Mateo. Las tres últimas páginas propuestas hasta el sábado, inclusive, la incluye San Mateo en un gran discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. Jesús viene y nos advierte: velen, velen, porque vengo cuando menos lo piensen. Estén siempre preparados. Podría malograrse esta venida, esta cita imprevista, esta visita sorpresa. Y para que nos pongamos en guardia contra nuestras seguridades engañosas, Jesús llega a compararse a un ladrón nocturno. Inseguridad fundamental, mis hermanos, de la condición humana. Jesús vendrá. Vendrá al fin de los tiempos en el esplendor del último día. Jesús vendrá a la hora de nuestra muerte, en el cara a cara de aquel momento solemne, cuando se rasgará el velo que nos separa de este dulce encuentro. Pero, mis hermanos, Jesús viene. Jesús viene cada día si sabemos estar en vela. No hay que esperar el último día. Está allí detrás del velo. Viene en mi trabajo, viene en mis horas de descanso, de solaz, de distensión. Viene a través de tal persona con quien me encuentro. Viene a través del libro que estoy leyendo con fruición, ¿verdad? Y viene de en tal suceso imprevisto. Es el secreto de una verdadera revisión de vida, mis amados hermanos. Hay que estar alerta, vigilantes, despiertos. Esa aparición es la parucía, acontecimiento último mediante el cual Cristo devolverá su reino al Padre. Este acontecimiento interesa a la Iglesia, a cada uno de sus miembros. Este acontecimiento debe interesarnos a cada uno de nosotros. La hora en cuestión es, pues, el fin de la vida. Nadie sabe de antemano el día ni la hora de su muerte. Ni futurólogos ni científicos tienen nada válido que decir sobre este punto. En consecuencia, mis hermanos, se impone la virtud de la vigilancia para no ser sorprendidos. Vigilar. Vigilar es llevar una vida en la que en cualquier momento puede hacerse presente la majestad del Señor. De repente, en alguna parte y en algún momento se parará el reloj de la vida. Es el fin y la hora del encuentro con Dios. Le veremos como nunca antes le hemos visto. Mis amados hermanos y hermanas, ¿qué podremos decirle? ¿Qué podremos decirle? No se trata de palabras, no. La vida entera será la única respuesta a esta única pregunta: ¿cómo has empleado lo que te confié? Esta va a ser la hermosa parábola que escucharemos el próximo sábado. La vigilancia, mis hermanos, no es, pues, evasión, sino una confianza activa. Si Dios vendrá a pedir cuentas a cada uno de sus
trabajadores, a cada uno de nosotros sobre nuestro trabajo. La vida entera, con sus posibilidades, es una gran responsabilidad. Es un gran reto, nos estamos jugando aquí, día a día. La vida eterna, mis hermanos, por eso debemos saber vivir, y vivir intensamente, vivir en serio. Para eso hemos sido creados, para vivir desde ahora, saboreando ya, de alguna manera, la plenitud de vida que un día tendremos. Por eso debemos esperar y acoger a Cristo Jesús en nuestra vida cada día. Los cristianos centramos nuestra mirada, pues, en una persona viva, presente ya, que se llama Cristo Jesús. Cristo es la respuesta de Dios a los deseos y a las preguntas de la humanidad, a los anhelos más profundos que tenemos los hombres. No nos va a salvar la política, no nos va a salvar la economía, no nos van a salvar los adelantos de nuestra ciencia o de nuestra técnica. No, mis hermanos, es Cristo quien da sentido a nuestra vida y la abre a sus verdaderos valores, no solo los de este mundo. Cristo vino ya, mis hermanos, hace 2000 años, después de siglos de espera en que lo fueron anunciando los profetas. Pero estas profecías no se han cumplido todavía del todo. Recordemos cómo el profeta Isaías prometía la venida del Salvador para todos los pueblos. Un Salvador que nos enseñaría la verdad, nos instruirá en sus caminos. Un Salvador que nos traería la paz. No alzará ya la espada pueblo contra pueblo. Pero la venida de Jesús, que recordamos de un modo entrañable en la Navidad, no fue un hecho aislado y completo, sino la inauguración de un proceso histórico que está en marcha. Precisamente porque vino, los cristianos seguimos esperando y trabajando activamente para que la obra que Jesús empezó llegue a su cumplimiento. Y que la buena noticia alcance a todos los hombres, que penetre en nuestras vidas, la de cada uno de nosotros, que penetre en la vida de toda la sociedad. La obra salvadora de Jesús se inauguró ciertamente en Navidad, primero, pero sigue creciendo y sigue madurando hasta el final de los tiempos, en el hoy. En el hoy de nuestra salvación tenemos que abrirnos a Él y estar atentos a su presencia. La Navidad de Belén, mis hermanos, sigue estando presente en nuestra vida. También lo está ya el futuro. El reino que inauguró Jesús ya está aquí. Lo que somos invitados es a mantenernos despiertos, a saberlo descubrir, a acogerle en nuestro pequeño mundo. El Señor nos llama hoy a vivir despiertos y en la luz, a no dejarnos arrebatar por esta cultura de la muerte, de la violencia, del narcotráfico, de los secuestros, de estas cosas, esta cultura de muerte que trata de atraparnos. No, tenemos que estar despiertos y en la luz, en esta luz que nos trajo nuestra preciosa niña y celestial señora, la morenita del Tepeyac, en sus purísimas entrañas. Contemplémosla, ella invadida de luz, penetrada por la luz, fecundada por la luz, quiere iluminarnos y llenarnos de esa luz día a día, mis hermanos. No olvidemos, pues, que lo que se opone a la esencia del hoy de nuestra salvación es seguir dormidos, es seguir cerrados a los valores principales de la vida, que son los que Dios nos propone. Es intentar seguir caminando en las tinieblas, no. Los cristianos debemos vivir en la luz, revestidos de Cristo Jesús. No quedarnos en las cosas inmediatas, no quedarnos en las preocupaciones materiales, pero nosotros además debemos tener en cuenta los valores espirituales y a largo plazo.
que mientras seguimos peregrinando en este valle de lágrimas, como rezamos en la salve, miren hermanos, que podamos decir que en nuestra vida la luz está venciendo a la oscuridad, que día a día la paz está venciendo a la violencia, la verdad a la mentira. Que también después de la Santa Misa sigamos viviendo la Eucaristía, trabajando por un poco más de paz, por un poco más de fraternidad, de solidaridad, de justicia y de esperanza a nuestro alrededor, dando testimonio de nuestra fe en nuestros ambientes. Porque el Señor, como lo ha dicho Pablo en la primera lectura, nos llena plenamente de amor y quiere que ese amor lo vivamos día a día mutuamente y en nuestras relaciones con los demás. Es así como podemos decir que vivimos vigilantes, que vivimos atentos a Dios, ya que no sabemos el día ni la hora de nuestro encuentro con Él. Y sobre todo de nuestro encuentro final, en la hora de nuestra muerte. Es fundamental que ninguno de estos momentos intermedios nos encuentre desprevenidos o distraídos en mil ocupaciones no importantes. El que está siempre preparado es el que mejor puede esperar con confianza los acontecimientos importantes. El que está siempre preparado no tiene miedo a cuando llegará el final. No, mis hermanos, la vida tiene un fin y un sentido. El fin, mis hermanos, lo importante es vivir intensamente. Lo temporal de esta vida se llama muerte, pero la muerte no es el sentido de la vida, no. El sentido de la vida es la plenitud a la vida que comunica el Señor, aquel que lo sabe acoger día a día, momento a momento. Dios saldrá al encuentro de quien ha creído en Él y se ha comportado como un empleado bueno y fiel. Que el Señor nos diga un día, mis amados hermanos, pasa la gloria de tu Señor. Amén. Nos ponemos en pie para hacer la oración universal. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. Y a cada petición respondamos diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que el Señor guarde a su iglesia y vele por su pueblo, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que el Señor nos ayude, de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay duda, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración por nuestros hermanos que están sufriendo las inclemencias de este tiempo a causa de estos fenómenos naturales. Que el Señor sea su esperanza y que pronto nosotros mismos nos solidaricemos con ellos, no solo a través de la oración, sino también a través de la ayuda material, económica, a través de nuestro servicio, de nuestra palabra de aliento. Oremos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración.
Oremos por nuestros difuntos, especialmente oremos por Alfredo Álvarez Neri, que se ha recibido en el reino de la luz y de la paz. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Oremos por los ancianos, por los enfermos, que experimenten la protección del Señor. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Ven, Señor, ven en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención. Memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Norberto Rivera, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Alfredo Álvarez Neri, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Federico, la paz contigo. Dios te bendiga.
hermanos, este es Jesús, que nos exhorta a estar preparados, vigilantes, para descubrirle y vivirle en el hoy de nuestra salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora
a llevar en procesión a Jesús Eucaristía, a exponerlo allá en su capilla, para que esté a disposición de todos nosotros. Ojalá busquemos algún momento largo, tranquilo, de oración. Agradezcámosle este regalo, este don que nos hace Jesús, de haberse quedado en la humildad y en la sencillez del pan, para alimentarnos, para saciarnos, para desde ahora ir disfrutando lo que un día plenamente disfrutaremos, la vida eterna. Pan in lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quen in mundi prestium, luctus ventris generosi, recet hodi gentium, nobis datus, nobis natus, al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo. Por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien. En el santuario esperando al justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti.
Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impero quiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Patria, la unión, a ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón, empuñando con fe su pendón. Que vi mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva.